Hola, bienvenidos al taller de Julie. Bueno, nosotros nos seguimos animando y por supuesto preparando para esta fecha que comercialmente involucra a grandes y pequeños. Así que hoy vamos a empezar a darnos cuenta que podemos vestirnos y podemos tener accesorios muy fáciles y muy divertidos en este mes de octubre. Posteriormente también se puede utilizar, pero en este mes digamos que se permite todas esas cosas. Maquillaje artístico, accesorios y pues bueno, involucrarnos un poco con esta fiesta que se vive, recordemos, comercialmente se vive de esta manera, con mucho color, con muchos accesorios y por supuesto nosotros también podemos participar. Para el taller de hoy vamos a hacer un gancho. ¿Por qué les digo que nos podemos involucrar todo el mes? Porque hay tendencias. Si ustedes se ponen, investigan un poco por internet, las tendencias están los unicornios, los alces, los gatos, todo lo que tiene que ver con conejos y pues bueno, esto nos llama a nosotros mucho la atención para que nosotros podamos hacer parte también de esta bonita fiesta que para muchas personas de antemano, si no son como muy gustosos de esto, recordemos que es una vez al año y lo que queremos es que las personas se den cuenta que podemos dejar esos disfraces tenebrosos, un poco escalofriantes y poder divertirnos con algo más tierno y más carismático. Por eso hoy vamos a hacer un gancho que podemos utilizar cualquier día en este mes y de ahí en adelante si lo queremos también. Y vamos a hacer como un aspecto de gato. Sí, un gatico o una gatica en este caso, porque es para el cabello, que lo podemos llevar en el momento de recoger nuestro cabello. Para eso vamos a necesitar este tipo de gancho. Este tipo de gancho que lo van a conseguir en las diferentes cacharrerías o misceláneas. El tamaño que ustedes gusten dependiendo la cantidad de cabello y la edad que tengamos. Vamos a necesitar foamy negro. Foamy negro, ¿por qué no les digo que blanco, que cafecito, que grisecito? Porque eso nos puede hacer el aspecto de otro tipo de animal. ¿Qué más vamos a necesitar? Retazos de foamy rosado, retazos de foamy blanco y por supuesto nuestra pistola de silicona. Para la realización de los moldes vamos a necesitar también las hojas de reciclaje, que siempre les digo que las guardemos, no desechemos, contribuyamos con el medio ambiente. Lápiz, vamos a necesitar tijeras y por supuesto la ayuda de nuestra unidad de medida, llámese regla, metro o con lo que queramos medir. Y manos a la obra para poder realizar este bonito accesorio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es traer nuestra hoja de reciclaje y vamos a dimensionar cuánto tiene de medida o de ancho nuestro gancho. En esta oportunidad vamos a manejar con uno de 8 centímetros. Y como nos tiene que quedar un poco más grande, pues vamos a trabajar de aproximadamente entre 12 centímetros para que queden 2 centímetros a cada lado sobresaliendo en nuestro taller. Para esto, ya saben, trabajamos a doblez del papel. Y es muy sencillo. ¿Qué tan ancho lo queremos? Contamos con un gancho de 1 centímetro de ancho y vamos a imaginar que tiene aproximadamente unos 6 o 8 centímetros de ancho. Bueno, entonces, trabajamos con los 6 centímetros para que nos den los 12. Mucha atención. Escuadramos y sacamos una especie de rectángulo. 6 centímetros, recordemos que estamos trabajando a doblez, así que nos va a dar 12 centímetros. ¿Cuánto lo queremos de alto? Bueno, pues de alto lo vamos a manejar de aproximadamente unos 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros? Porque ahorita ustedes se van a dar cuenta que vamos a necesitar de una pequeña curva que nos va a quitar un poco de ganancia. Entonces tenemos nuestro rectángulo de 9 centímetros por 12 de ancho. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las características de los gatos? Las orejas, ¿verdad? Pues para las orejas vamos a hallar aproximadamente la mitad. La mitad es 3, en este caso que estamos trabajando a doblez, y la mitad de 3 lo vamos a manejar aquí en 4.5.
La mitad de 3 la vamos a marcar aquí, esta distancia, y la mitad de los 3 centímetros que me quedan hacia la parte del orillo, vamos a marcar acá los 4.5, que ahí será la distancia donde va a ir la oreja. ¿Qué tan alta va la oreja? Vamos a hacer que nos quede de aproximadamente unos 2 centímetros, no más porque se va a ver bastante vasto. Si lo queremos o queremos que sea más detallado, en ese momento entonces sí lo vamos a bajar aproximadamente medio centímetro, no que se nos vaya a ver muy vasto. Y a continuación hacemos el arco de la oreja. Hacemos el arco de la oreja y en este caso vamos a ir a la parte de abajo y vamos a subir en diagonal aproximadamente un centímetro y medio. Este centímetro y medio vamos a llevar en semicurva uniendo los dos puntos. Aquí escuadramos en este momento a los 2 centímetros y medio que habíamos ubicado. Si lo queremos bajar o lo queremos llevar, nos va a quedar muy bien. Aquí, si ustedes lo quieren subir un poco o lo quieren bajar, lo vamos a hacer de la misma manera. Escuadramos aproximadamente centímetro y medio, perdón. Subimos centímetro y medio. Y de la misma manera aquí. Centímetro y medio. Para tener el aspecto de nuestro gato. Recortamos y vamos a tener el molde. Molde que vamos a cortar una sola vez. Tenemos el molde. Vamos a mirar el gancho y el gancho nos va a quedar de esta forma. Muy bien, cuando ya lo tenemos de esta manera, nos vamos ahora al foamy color negro. Foamy color negro. Y lo que vamos a hacer es calcarlo que nos quede lo más perfecto posible. Muy bien, tenemos el contorno de lo que será la carita de nuestro gato. Pero no necesitamos muchos diseños, mucha cosa, porque se nos puede ver un poco como muy complejo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mucha atención. Vamos a calcular la nariz de nuestro gato. Recordemos que es un triángulo color rosado. Y lo vamos a sacar en color rosado. El rosado que nosotros tengamos, lo vamos a sacar. Y vamos a tener nuestra naricita. Pero esto no termina aquí. Resulta que nosotros sabemos que los gaticos hay algo que los caracteriza y son las barbas que tienen. Para eso traemos los retazos que tenemos de color blanco y vamos a sacar tiras inferiores a 0.5. Entre más delgaditas, mejor. Y las vamos a hacer lo más larga que podamos, porque ya se van a dar cuenta. Muy bien. Calculamos. Y vamos a colocar una buena ganancia de silicona donde se supone van a ir las barbas y la nariz, con mucho cuidado de no irnos a quemar. Bueno, cuando ya terminamos de entrecruzar nuestras barbas, nos vamos a dar cuenta que tienen un poco de movimiento y esto a nosotros generalmente nos gusta. Bueno, vamos ahora con la ubicación de la nariz. Esta nariz debe llevar buena cantidad de silicona, puesto que es lo que nos va a ayudar a sujetar a cabalidad las piezas que habíamos colocado hace un segundo. Debemos sostenerla para que esta no se vaya a levantar. Recordemos que el foamy es un material que se deja manejar muy fácilmente y que con un poco de calor adapta la forma que nosotros queramos.
¿bien? Y ahora, si nosotros queremos hacerle las características a las orejas en la parte de arriba, lo podemos hacer. Si no, simplemente vamos a dar todos los detallitos que nosotros queramos. Con un color blanco le podemos dar un poco de profundidad. Y por supuesto, nosotros ahora vamos con la ubicación del gancho. Vamos a colocarle aquí un poquitico, si queremos de color. O si no, con la ayuda de las sombras, aquí generalmente lo que es el foamy se recomienda en lo posible trabajar no con pintura, si lo que queremos es difuminar, así que vamos a utilizar un poco de tono rosado acá para el punto de donde se debe ir la parte blanca y por supuesto la parte de acá de las orejas. Entonces vamos a traer sombras de ojos, vamos por acá, traemos el tono blanco. Le vamos a dar acá donde se supone que están los cachetes. La parte de los ojos también es importante. Ubicar un poco de color blanco. Y en la parte de las orejas, ubicar un tono rosado. Algo muy sencillo. Que pueda dar esa apariencia. Muy bien, si queremos darle un poquito más de característica, podemos traer un poco de rubor a las mejillas de nuestra gatica. Vamos a traer el gancho y vamos a calcular tanto la mitad, que nosotros acá lo tenemos a la mano, tenemos la mitad. Hacemos una pequeña marca de dónde debe ir y con la ayuda de la regla marcamos dónde están los 4 centímetros para ubicar exactamente en el centro. De esta forma le hacemos una marca para que nos quede perfectamente ubicado y proporcionado. Ayudamos al foamy a tomar la curvatura que necesita del gancho. Hacemos un poco de presión y este sería prácticamente el último paso de nuestro taller para hacer uno de los tantos ejemplos que tenemos para hacer accesorios. Recordemos que podemos hacer coronas, podemos hacer incluso algo muy semejante a los murciélagos, podemos hacer también unicornios, bueno, muchas cosas fáciles. Este es de lo más sencillo que ustedes pueden realizar, es un accesorio muy bonito. Recordemos que también lo podemos hacer en tela. Vamos a dejar que se seque y les voy a mostrar cómo queda ubicado. De esta forma nosotros vamos a dar fin a nuestro taller. Ya les voy a mostrar cómo queda y por supuesto mostrarles a ustedes que hay muchas formas fáciles en las cuales nosotros nos podemos involucrar en esta festividad que se aproxima. Espero que les haya gustado, no se pierdan los próximos talleres porque vamos a estar dando algunos tipsitos para que ustedes se personalicen en esta próxima fiesta de disfraces. Nos vemos en el próximo taller, chao, chao. Thank you.